¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de el dinero suyo y cómo lo usan en el Estado. De eso vamos a hablar hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestra invitada. Esta mañana nos acompaña Norma Guevara. Ella es la jefe de fracción del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Como siempre, bienvenida, doña Norma, a República. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Y estamos a la orden y esperando a la compañera Lorena, que en unos minutos nos incorpora. Debe estar atrapada seguramente en el tráfico. Bueno, vamos a comenzar, doña Norma, preguntándole acerca de las intenciones que tiene la administración del presidente Sánchez Serén para reducir, digamos, la cantidad de dinero que se está gastando en este país. Pero antes de eso, quiero que escuchemos lo que dijo en respuesta a la propuesta doña Milena Calderón de Escalón, diputada del Partido Arena. Escuchemos. Nosotros creemos que se puede extra de eso poder contraer más el gasto. Lo que sí me hubiera gustado ver es un recorte en gastos reservados de la presidencia y dar un ejemplo, ¿verdad?, de contracción de gasto. Bueno, debo decir, doña Norma, que de repente muchos salvadoreños podrían estar en este sentido de acuerdo con doña Milena. ¿Creen que no hay demasiado ahorro en el gobierno? Mira, el gobierno está hecho para dar servicios públicos. Hay que distinguir. Y los servicios públicos suponen invertir. ¿Qué servicio dar? ¿A quiénes dar? Este es un asunto de fondo. En el pasado, el dinero que no entraba tenía nombrecitos que no se entienden. Drawback. Drawback. ¿Qué era el drawback? Que fue una de las cosas primeras que el gobierno del presidente Funes quitó y la Asamblea Legislativa quitaron. ¿Qué es drawback? Era simplemente devolver el dinero público, entregárselo a empresas que a veces decían que habían exportado y que se rumoraba al menos que los furgones salían vacíos, pero facturaban para reclamar devolución de fondos. Este punto, este enfoque es fundamental. ¿En qué invierte cada gobierno, de acuerdo a su visión de país y de los problemas, los fondos que son del Estado? Y quiere decir que los aportamos todos y deben estar al servicio de la generalidad, del bien común y del cumplimiento de los fines del Estado, de las necesidades más urgentes del pueblo. ¿En qué gastan los gobiernos en los últimos años que no gastaba el gobierno en tiempos pasados? Se ha duplicado, Carlos, la inversión en salud. Y claro, a muchos no les gusta que existan equipos comunitarios de salud a los cuales las cámaras que hoy yo tengo el privilegio de tener enfrente no siempre llegan a ver a una enfermera, un promotor o un médico que atiende las necesidades de la población que vive en condiciones más desventajosas, alejadas de los cascos urbanos. Salud es un gasto que se ha prácticamente duplicado. Seguridad. La seguridad de este país no es un problema nuevo, es un problema viejo con profundas raíces en la inequidad, en la pobreza, en la marginación y en la falta de voluntad de combatir a fondo a la delincuencia. En seguridad, los gastos de estos gobiernos se han incrementado.
Entonces, a veces de repente hablan, es que ha aumentado la planilla del gobierno. Entonces, sí, porque han aumentado policías, médicos, promotores, maestros. ¿En qué otra cosa? En educación. En educación posiblemente la planta de servidores del Estado no ha crecido todo lo que debió crecer. Estaba yo en el sábado, estábamos los diputados en Soyapango, y se me acerca en una escuela, visitamos una escuela, y frente a los niños teníamos un conversatorio y una profesora me dijo, yo doy educación física, tengo tantos años, ¿verdad? Aquí está mi currículo. Me contrata la escuela, pero quisiera tener una planta. ¿Qué significaría tener un maestro, maestra de educación física en cada una de las 5.000 escuelas? Significaría aumentar 5.000 maestros. ¿Qué significaría tener un psicólogo en una planta educativa que tenga 500 o más estudiantes, donde hay más susceptibilidad de problemas? Significaría aumentar. ¿En qué gastar? En las necesidades del pueblo. Yo creo que por primera vez desde el 2009 para acá, muchos segmentos de la población que en el pasado no se invertía en ellos, y quizás el paso antes fue el FODES, aprobado en el 97-98, a propuesta del Frente y con préstamos en el inicio, con eurobonos. Estas son como los dos momentos, quizás el FODES primero y ahora el gobierno del FMLN ha permitido que los fondos públicos lleguen a rincones que en el pasado no llegaban los gastos. Ahora, doña Norma, entiendo que este gobierno y el gobierno anterior del presidente Funes han intentado, digamos, adjudicarle más recursos a la parte, digamos, filantrópica del Estado, la parte social. Pero mucha gente, digamos, que no le cuadra y que es ordinariamente razonable que gastamos 400 millones de dólares más en planilla desde hace 5 años para acá aproximadamente. Tenemos 30.000 empleados más, pero el fruto de esa inversión que los salvadoreños hacen en el Estado no perciben que sea muy buena. El último informe que yo he leído, por lo menos disponible, del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a gestión pública del Estado salvadoreño, un informe que data, si mal no recuerdo, de 2006, en una evaluación del 0 al 100, le da al Salvador en gestión pública 10 puntos. Es decir, si fuera una nota de 0 a 10, nos hubiéramos sacado 1. Es decir, estamos invirtiendo más dinero, pues pero no vemos el resultado. Yo conozco otros balances del BID que los debemos leer juntos, si tú quieres, y lo hemos escuchado de la propia gerenta para América Latina, la señora Gina Montiel, donde te dice, por ejemplo, que el rendimiento social de la inversión en Ciudad Mujer es del 700 a 900% sobre lo planificado. Decime, ¿quién en el pasado atendió a las mujeres? Claro, que les interesa a la burocracia rancia de antes, que las mujeres, si son analfabetas, aprendan a leer, ¿verdad? Dicho sea de paso, pues ahí hasta los frenos a veces religiosos en la más antigüedad fueron un freno, y por eso cuando se dijo por la reforma cristiana que había que todos podíamos leer la Biblia, vino la alfabetización. Entonces, que las mujeres sean atendidas en sedes de Ciudad Mujer, en Morazán, repito, donde no llegan las cámaras, y sean atendidas integralmente en sus necesidades. ¿Qué había de eso en el pasado? ¿Eso significa más gasto? Sí, porque para darle atención profesional a mujeres maltratadas en sus hogares, a mujeres que buscan una oportunidad para emprender, se necesitan personas profesionales que lo hagan. Pero hablemos de eso, tú dices 30, otros dicen 40 mil. Solo los 8.500 maestros de EDUCO
que fueron asimilados. Más de 3.000 trabajadores de salud que estaban contratados y han sido gradualmente asimilados son parte de eso. Policía, la planta está perfectamente estudiada. Si hay algo que a nivel nacional e internacional se ha indagado, son dónde es que se formalizaron los empleos. Pero yo les recuerdo a los amigos de Arena, y no me gusta, te digo con claridad, ya lo he dicho en otra vez, que la manera de preguntarnos a los políticos del frente sea no por el vocero que entrevista, sino a través de lo que dice uno de los críticos de nosotros, que tienen derecho a decir lo que quieran, y nosotros también, pero no tenemos derecho solo a estarle respondiendo a ellos. Mira, antes, en cuanto ganamos la presidencia, Arena pidió: reformemos el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil. ¿Y qué significaba eso? Y lo hicimos por unanimidad y el presidente Funes lo sancionó. ¿Qué significaba eso? Que Arena estuvo acostumbrada a tener a los trabajadores, digamos, como, vamos a usar un término duro, si quieres, casi extorsionado, ¿verdad? A sos maestro educo, cada diciembre decido si te contrato, te portas bien, te contrato el otro año. Y así los maestros de educo que hizo el ministro de Educación ad honorem, el compañero vicepresidente entonces, llamó a los maestros de educo: quieren pasar a contrato, y la mayoría decidió y hoy están contratados. Dicho sea de paso, se les ha olvidado quién les ha dado estabilidad laboral, porque son de los, si me educo, uno de los sindicatos de ellos, son de los más críticos. ¿Qué significa esos 30 o 40 mil? Significa que los empleados, y la Ley de Servicio Civil, los empleados de contrato de saca del último gobierno de Arena fueron respetados en sus cargos. Ellos no los tenían registrados como trabajadores. Igual que a muchos trabajadores de salud, los contratan como servicio profesional, temporal, eventual. Entonces no aparecen registrados. Lo que ha ocurrido en El Salvador es que se ha transparentado la gestión pública. Y hoy maestros, policías y luego los servicios que dan instituciones nuevas, repito, como Ciudad Mujer, pues sí, han incrementado. Ok, ahora, doña Norma, usted entenderá que para mucha gente cuando escuchan que se ha aumentado la cantidad de personas que trabajan en el gobierno... Sin que se les dé el contexto. Consideran que lo que se está contratando, y eso no importa si es el gobierno del Frente o el gobierno de Arena, porque obviamente Arena estuvo 20 años en el poder, están contratando básicamente activistas. Pues mira, yo no sé si cuando miras 30 sindicatos en salud, que es uno de los ministerios que más ha crecido en la calle en contra de las autoridades, ¿tú crees que si fueran militantes del Frente estarían haciendo eso? Hay que, cuando uno oye cosas, hay que reflexionar y preguntarse en la razón, ¿verdad? Porque si yo agarro los periódicos y les creo todo, entonces, y no reflexiono para ver si algo de fondo y de verdad existe, entonces nos equivocamos y terminamos consumiendo, como dice el Papa, consumiendo los desechos. Él dice una palabra más fuerte, solo que en latín, ¿verdad? Y les pide a los periodistas no ser promotores de eso. Bueno, con esa idea vamos a irnos a la pausa, doña Norma. Antes de irnos, sin embargo, quiero comentarle que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, que es 2513-5000, 2513-5000, o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ya se une a esta conversación Lorena Peña, diputada del FMLN, actual vicepresidenta de la Asamblea. Bienvenida, Lorena,
a República. Buenos días, un placer iniciar la semana aquí en República. Bueno, Lorena, antes de continuar, quiero que escuchemos lo que han dicho algunos de sus compañeros diputados cuando hablan acerca de la austeridad que debería tenerse en el Estado salvadoreño. Escuchamos. ¿Qué vamos a poner nosotros por nuestra parte si seguimos firmando el seguro privado? ¿Qué vamos a poner por nuestra parte si seguimos recibiendo, no todos, pero algunos partidos políticos, el montón de cuotas de gasolina? ¿Qué vamos a poner de nuestra parte si seguimos en la gran viajadera? En primer lugar, debería de revisarse todas las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, si estamos en el afán de contribuir al país. ¿De dónde hay? Sí, donde hay. Congelamiento de plazas, por ejemplo. Es otro tema importante, sección de salud, educación, incluso debería de pensarse en algún recorte de salarios de funcionarios de alto nivel, que nos incluya diputados, ministros, directores o presidentes de autónomas. Bueno, Lorena, entonces yo sé que de repente algunos diputados deberían predicar con el ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es su valoración sobre este punto? Porque mucha gente realmente sí no le cuadra que se gasta demasiado en este país. Mire, eso que tiremos la discusión a la política de austeridad es evadir, creo yo, el tema que tenemos pendiente de la consolidación de la deuda de corto plazo. Porque de hecho hay una política de austeridad en el Ejecutivo, de recorte de gasto. La Asamblea ya hizo un recorte a inicios del año pasado bajo mi gestión, y ahora bajo la gestión de Gallegos se ha hecho otro recorte, y no es por ahí el problema que tenemos. El problema es concretamente de que por motivaciones políticas no han dado los votos para la consolidación de la deuda de corto plazo, que es una medida de cajón que se tiene que hacer en cualquier gobierno. La crisis fiscal de El Salvador, más que originada en los indicadores macroeconómicos, está originada en la mezquindad política de Arena, particularmente, que teniendo los votos para facilitar la consolidación de esta deuda de corto plazo, no contribuye. Y la otra parte de la crisis fiscal se origina en la incertidumbre, del discurso catastrófico que promueve Arena. Arena tiene un discurso catastrófico para impactar en la opinión de las calificadoras de riesgo. Y yo, sinceramente, lo responsabilizo a ellos de las bajas calificaciones que tenemos. Porque, ¿qué dicen las calificadoras de riesgo? Que la incertidumbre política es el principal problema. ¿Y quiénes son los que generan incertidumbre? Los que no contribuyen en nada. Ellos todos los días se inventan una excusa para no cumplir con su obligación. ¿Sabe cuál sería la mejor política de austeridad de los diputados de Arena? Que no cobren porque no trabajan en lo que tienen que trabajar. Ellos ya, si no trabajan, que no cobren. Y ahí sí nos harían un gran favor, porque realmente no están cumpliendo con la función. El pueblo les dio el tercio de votos. El pueblo se los dio y ellos se lo niegan al pueblo para Ciudad Mujer, se lo niegan al pueblo para consolidación de deuda, se lo niegan al pueblo para mejorar las carreteras. Han negado sus votos para nuevas inversiones en seguridad pública, para caminos rurales. Entonces yo creo de que ellos están discutiendo que si gastaron 10 pesos en no sé qué, pero la verdad, están evadiendo su responsabilidad. Ya es tiempo que no, otra cosa que dicen, que están divididos. Ese no es problema del pueblo. El pueblo, usted no le puede venir a decir, mire, yo lo estoy hundiendo porque estoy dividido. Si a nosotros nos eligen para sacar adelante el país. Y yo creo que ellos... y los que les acompañan en esas discusiones, lo que tratan es de tirar una cortina de humo a su incapacidad. Ahora, Lorena, usted entenderá que de repente mucha gente
no le cuadra ciertos gastos que miran en el Estado, no solamente en la Asamblea, también en el órgano judicial o en el Ejecutivo. Pero digamos que en la Asamblea, y lo hemos dicho repetidamente aquí en República, es muchísimo más fácil singularizar porque son 84 personas las que supuestamente están... Hay menos ministros y menos magistrados que podría están a cargo. Singularizar en la Corte. Y de repente, recuerdo cuando... se ordenaron aquellos rótulos para los diputados que se gastaron $500,000, los 4.5 o 5 millones de dólares que va a costar el seguro privado. Y mucha gente dice, bueno, si son ellos los representantes del pueblo, ¿por qué no confían en el propio sistema público para poder ir al sistema público a tratar de sanarse? Es que también la gente repite confusiones. Fíjese, usted dice que hay rótulos de $500,000. Entonces vuelven sobre, perdóneme, sobre las mentiras que algunos dicen, ¿por qué algunos periodistas las repiten? ¿Verdad? Todos sabemos que en la Asamblea no se puede permitir votos con truco ni documentos perdidos. Y por eso se mejoró el sistema informático, porque ahí se perdían papeles. Hablando de eso, la seguridad jurídica es un bien para que haya república. Y eso requiere un buen resguardo de la documentación. Pero lamentablemente, le repito, muchos, no sé, agarran llave con algunas mentiras que dice algún diputado y así evaden la discusión central. ¿Cuál es la discusión central de este país? Primero, que no paremos la inversión en seguridad. La inversión en seguridad es garantía para desarrollo, crecimiento económico e inclusión. Si nosotros paralizamos la inversión en seguridad, habremos hundido al país. Y eso es más importante ahorita, perdóneme, que el déficit. Deberíamos de endeudarnos más en seguridad si es necesario. Porque si no hay seguridad, no va a haber economía, ni estudio, ni nada. Ese es un grave problema. ¿Y qué está pasando en la Asamblea? Ah, bueno, tienen paralizado 100 millones de dólares... que vendrían a ayudar a equipamiento, transporte, armamento y algunos nuevos penales. Eso es de fondo. ¿Qué otra cosa es para mí de fondo? Repito, la consolidación de la deuda de corto plazo. Es tan así que en la ley de responsabilidad fiscal, ARENA votó para que la reducción del déficit fuera acompañada de préstamos, de apoyo presupuestario. ¿Y hoy con qué sale? ¿Con qué sale ARENA? Con que no quiere votar. Y luego un discurso mentiroso y como que es Drácula, pues, queriendo asustar a todo el mundo. ARENA hace la labor de la Drácula económica, ¿verdad? Para que se vayan los inversionistas. Mejor que se hagan Heidi, más amables. Pero ellos están como que son Drácula todos los días inventándose la quiebra. Y hasta celebran en los medios que han subido las tasas de interés. Y yo les aclaro que aquí no ha habido impago. Estamos pagando a pesar de los sacrificios que hay que hacer. ¿Y por qué nos sacrificamos para pagar y hay un incremento moderado de las tasas de interés? Por el discurso de ellos. Y ojo, que ARENA pagó las tasas más altas impositivas que el país ha conocido. 11%. 11% pagaba ARENA de tasa de interés y decían que el país estaba florido y pagaban 11% de tasas. Y los medios lo repetían. Y los medios decían, qué felicidad que pagamos el 11%, este país es florido. Y hoy andan de Drácula ahí asustando a todo el mundo cuando la tasa de interés es muchísimo menor que la que ellos pagaron. Pero bueno, Norma puede ahora, tener complementos. Doña Norma, yo entiendo que de repente para el Partido ARENA es fácil hablar ahora de austeridad porque no son gobierno y son oposición. En su momento le hemos cuestionado acerca de, en un momento dado pueden llegar a ser gobierno otra vez y van a tener que aplicarse las mismas ideas que ustedes ahora le quieren aplicar al frente. Pero para sobre mucha gente lo que sucede, doña Norma, es que es emblemático, digamos, tal vez, aunque no sea significativo en el gran esquema de las cosas, el gasto que de repente pueda haber en partes del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa. Aquí hemos conversado en República con el doctor Héctor Dada, por ejemplo, y nos ha dicho, pero ¿cuánto podemos ahorrar? ¿Qué? ¿300 millones? ¿350 millones? En el gran esquema de las cosas, tal vez eso no es significativo para lo que este país necesita hacer, pero sí es emblemático en el sentido de que la gente podría ver
que sus funcionarios están realmente tomándose en serio de que el dinero no es de ellos y que por lo tanto lo están racionalizando y lo están utilizando como debe ser usado, doña Norma. Bueno, mira, el presidente desde que llegó dictó un decreto ejecutivo de austeridad con el cual en un momento se hizo la cuenta, se había ahorrado como 17 millones. Porque hay que ver que el gasto del Estado no es que se pueda reducir abruptamente. Más del 76% del Estado son obligaciones legales ineludibles, de la cual 24% en promedio en estos últimos años ha sido para pagar la deuda heredada por los que hoy critican. Hemos pagado hasta finales de diciembre de 2016 8,000 y pico de millones de dólares. Eso equivale, Carlos, hace la cuenta, a dos presupuestos de año. Y esas son deudas heredadas. Desgraciadamente, parte de ese pago de deuda es como botar el dinero. Porque yo pregunto, ¿estamos pagando lo que se dijo que iban a gastar en la Diego de Holguín y que desapareció? Sí, lo estamos pagando. Ese es el que debiera cuestionarse. Estamos pagando la deuda del hospital de maternidad que se prestó a un banco y que no apareció nunca el hospital de maternidad. Sí lo estamos pagando porque es una obligación del Estado. Cuando estos hablan de una plaza, por ejemplo, yo vi una ridícula crítica por 125 nuevas plazas del Ministerio de Educación cuando estábamos discutiendo el presupuesto de parte de un diputado de Arena. Eso sí, 125 plazas para más de 5,000 escuelas, es poco aumentar eso, pero estamos pagando. ¿Cuánto es la cuota semestral del préstamo que hizo Arena para construir un hospital de maternidad del cual no apareció nunca en qué se gastó? Eso sí, ese sí es un derroche. Entonces, cuando hablamos de que compré un dólar de pan francés, ¿eh?, o una papaya, y eso es, ¿eh?, y es para atender a un visitante, y oculto que seguimos pagando semestre a semestre la cuota de esos préstamos que nunca llegaron al pueblo, eso se llama impunidad en la lengua, porque no tienen moral para hablar de ese modo quienes hundieron a este país y nos han obligado a que el 24% del presupuesto sirva para pagar deuda, y más del 75% de esos pagos son deudas heredadas de esos gobiernos. Entonces, cuando ponemos la lupa en el zacate para no mirar la viga, entonces no estamos haciendo luz en la reflexión del pueblo. Bueno, de repente es bueno que usted lo diga, pero también hay otro dicho que dice que lo hecho pecho, ni modo, está hecho. A lo robado tiene que haber y castigo, y la fiscalía no debe dejar que esos casos prescriban. Bueno, y creo que estamos viendo eso actualmente cuando tenemos un expresidente que está siendo enjuiciado, el último del Partido de Arena. Ahora, pero una vez más, en este momento ustedes son gobierno y tienen que hacerlo de una manera responsable. Arena ya dijo que no va a votar por más préstamos ni tampoco más deuda. ¿Tiene viabilidad el decreto de austeridad? ¿Van a recortar los famosos gastos reservados en CAPRES? Mira, ese es gastos reservados en CAPRES es una manera eufemística de querer ocultar. Mira, cuando el FMLN apareció en la vida política de este país, lo primero que hicimos fue pedirle a la Asamblea que quitara los privilegios que antes tenían de importar carros sin pagar impuestos. Es cerrarle la partida secreta a la presidenta de la Asamblea de aquel entonces. Y el presidente tiene por ley derecho a gastos reservados para la inteligencia del Estado, para el ejército y para la policía. Cuestionar eso es decirle a la delincuencia, miren, aquí les voy a dar la información de los gastos reservados. Entonces, no, hay cosas que se hacen con un sentido político
para destruir y desestructurar el Estado, las bases de la República, que es la diferencia de poderes y el respeto de unos a otros. Entonces, ese discurso es un discurso que busca, por vía de la impresión en la opinión pública, de mantener una idea falsa. Tenemos un presidente honrado y nuestras manos, las manos de los funcionarios del FMLN, no están manchadas de robo ninguna. Esa es la verdad que les ofende. Y entonces, para que la gente olvide esta verdad o no la vea, tratan de decir que hay abuso en gastos reservados. No, si el presupuesto es transparente y lo que le toca que sea reservado, pues debe ser reservado, ¿verdad? Porque no vas a ver que la inteligencia del Estado, que en la Constitución tiene su configuración, que es una conquista de los acuerdos de paz, que ya no es la inteligencia de la policía y del ejército, sino del Estado, pues tiene derecho a tener su propia protección. Ok, con eso ya vamos a la pausa, ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Lorena, tenemos acá preguntas de algunos de nuestros televidentes. Bessy Ríos, una conocida tuitera, nos pregunta lo siguiente: ¿por qué conservar el seguro médico privado si se cotiza al ISSSTE? ¿Por qué se recortó en 4,2 millones al Rosales en este presupuesto? Dice. Mire, lo del seguro privado yo lo he explicado en el sentido de que vamos racionalizándolo, porque también tenemos un sindicato que se nos ve encima, y cuando se nos ve encima el sindicato, nadie nos defiende, ni la tuitera que le ha escrito. Es parecido al caso del escalafón. Entonces nosotros tenemos que ir gradualmente disminuyendo estos gastos. Yo entiendo de que este año va a ser mucho menos que el año pasado, y así hasta eliminarlo, porque no estamos por crear condiciones para que no funcione la institución. Es parecido a lo del escalafón de salud, que este año lo hemos recortado hasta que podamos llegar a un escalafón racional. Yo creo de que hay un buen camino de disminución de este tipo de gastos, pero que debe permitirse que haya una transición. Esa es mi opinión. Ok, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo don Carlos Cáceres, el ministro de Hacienda, cuando hablaban precisamente acerca de los seguros privados. Don Carlos dijo lo siguiente: yo el seguro de salud, siempre lo he dicho, lo deberían de quitar, y todos deberíamos ir al seguro social como va toda la gente. Eso dijo él, pero quizá él no tiene un sindicato que le esté exigiendo eso. Doña Norma. Miren, nosotros venimos de curarnos con hierba, de ir a los centros públicos. Y ahorita no hay los seguro. Militantes del frente no tenemos en eso ningún problema, pero cuando las instituciones crean privilegios, y este fue creado con presencia nuestra ya en el 97, no, antes. 2000. No, es que primero era solo para los diputados. Así lo es. Nuevo, y por qué se hace más grande, es porque cubre a todos los trabajadores, que se hizo cuando el FMLN llegó a la directiva. Sí. Y no tenía los costos que hoy tiene. Era barato, pero era distinto. Entonces se pasó a generalizarse. Cuando esto se hace una conquista laboral, pues realmente cuesta que los trabajadores acepten perderlo. Ese es el tema. Costó quitar las fiestas de Navidad, costó quitar cosas. Y sí, se ha mejorado lo que es el beneficio que llega como ingreso al trabajador, en el caso de la Asamblea, estableciendo, no eventualmente, no porque ahora hay, sino que en la misma ley de presupuesto, mérito que se le debe a la compañera Lorena en la presidencia, es decir, se debe programar, no aplicación de un escalafón que es más caro, sino mejor un bono en junio y un bono en diciembre, porque es menos caro que el escalafón aprobado, ¿no? Escalafón aprobado hace muchísimos años en la Asamblea Legislativa, que no se cumplía. Entonces, estos son
logros de trabajadores que gradualmente pues tienen que irse revisando. Pero en ir a la salud o pagar cada quien, porque mira, hay diputados allí que lo que les duele, porque son buenos burgueses, buenos empleados, buenos gerentes, es que en su empresa privada tienen un seguro y entonces allá lo pagan de gusto y la asamblea también les paga, ¿verdad? Ahí algunos de esos hay que tienen su seguro privado vía sus empresas y que a lo mejor les gustaría tener sometidos a otros diciéndole yo te voy a dar esto y esas prácticas son las que cuando el Estado da beneficios que son generales se van eliminando. Ok, cambiemos ahora el tema, Lorena, y es que recientemente hemos visto ya la propuesta que ha salido de parte de FUSADES, de ANEP, de ASAFONDOS y de CONTRADEFOP, si mal no recuerdo, para reformar el sistema de pensiones. Dicen que básicamente su propuesta lo hace sostenible y da decentemente suficiencia. Por su lado, ustedes tienen la propuesta del sistema mixto, una propuesta que tal vez cuenta con el hecho de que tenemos una demografía en este país que todavía podría soportar tal vez un sistema de reparto público con 6 cotizantes aproximadamente por cada pensionado. Pero lo que no le cuadra a muchísima gente es el hecho de que los fondos serían nacionalizados sin indemnización y por otro lado a mucha gente no le cuadra que el administrador sería el Estado y el Estado, dicen, en nuestro país es por tradición, para mala fortuna, ineficaz, ineficiente y pueden utilizar el dinero para otra cosa que no sean las pensiones. Mire, nosotros lo que tenemos demostrado es que usted dice que no alcanza el bono demográfico. No, sí alcanza. Pero si seis trabajadores por un pensionado se considera que alcanza, pero no para tanto, ahora imagínese un pensionado para un trabajador. El ahorro individual es eso, es que usted va a ahorrar el 10% y se va a retirar ¿con cuánto? Con el 100%. No puede, ¿verdad? 42 o 45% han dicho ellos. Si bien le va, porque en el ahorro individual ese 42% se le acaba en 5 años, si bien le va. Y luego pasa a ser mantenido por el Estado. ¿Cómo mantenemos a la señora que le dan $50 en el municipio pobre? El actual pensionado del sector privado que se acaba su dinero y pasa a ser mantenido por el sector público está igual que la ancianita del municipio pobre, porque ni la ancianita del municipio pobre ni el que hizo ahorro privado han dado un peso para esa pensión que le dan. ¿Cuál es el privilegio? Pues el único es de que han diferido por 5 años la entrada ahí. Entonces, realmente, mientras no se... tienen que quitarse la llave de estar mintiéndole a la gente que el ahorro individual ajusta para una pensión vitalicia. Eso es mentira, ¿verdad? Por eso nosotros hemos propuesto un régimen mixto, donde todo mundo cotice para su pensión verdaderamente vitalicia, que es la que actualmente paga el Estado, y que el que gane arriba de 2 salarios mínimos cotice en una cuenta individual para mejorar y complementar su propia pensión. En la propuesta del gobierno y que nosotros apoyamos, la administración de esos fondos siempre será privada. No es cierto no que la administración. El Estado no va a administrar esas cuentas. Lo único es que una cuenta va a ser de reparto y la otra va a ser de carácter individual, pero ambas van a ser administradas por las AFP. Y para ambas habrá contabilidad individualizada. Así es, así es. Ahora, el punto es que mucha gente dice en el sistema privado, para bien o para mal, sea que ahorre mucho o que ahorre poco, el dinero sigue siendo mío, dicen, y es mi propiedad. En cambio, en el sistema que ustedes han propuesto, yo no podría retomar ese dinero, aunque fueran 1,000 pesos o fueran 10 millones. No lo puede tomar ahora tampoco, ¿verdad? La cuenta mía es si yo ahorro en un banco. Esa cuenta no la puede tocar nadie.
y cuando termina de elaborar, lo que no le ajusta es que es un sistema perverso, porque es privada la cotización, va a un privado. Es privada la comisión, que es la quinta parte de la cotización, es privado y va a la ganancia de las empresas. Pero a la hora de pagar es público. ¿Y de dónde viene el déficit fiscal del Estado? Sino de pagar eso, por lo cual no ha recibido ninguna cotización. Ahora, tengo entendido que el desembolso anual por presupuesto anda por los 300 o 350 millones de dólares. El endeudamiento ronda 400 y pagamos a un promedio de 200 en efectivo. O sea, anual. Que anda en un costo de 600 millones al Estado sin que el anual. Estado reciba anual una sola cotización, sino que lo pagamos entre todos. Así para es. Una minoría, para pensiones de privilegio, para pensiones mínimas, para el pago de los 1.223 millones que prestaron para pagar las pensiones hace años y para pagar la deuda del fideicomiso que crearon en el 2006. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la comisión, el viernes anterior, si mal no recuerdo, estuvimos acá con un panel, entre ellos el señor Luis Ramón Portillo, que es un consultor financiero, y nos decía que el porcentaje para él de comisión de la AFP, a pesar de que él viene del sector privado, le parecía que era demasiado alto. Es que es una vergüenza porque se llevan la quinta parte del ahorro, ¿verdad? Y parte de nuestra reforma también es bajarles un poco la comisión que cobran. Al 10%. Claro, al 10%, porque es muy alta la comisión que cobran. Y no solo ganan por la comisión que cobran por cobrar ese dinero, sino que también ganan cuando colocan el dinero. Acuérdese que ellos manejan más o menos 7 mil millones de dólares. Es un gran negocio para ellos y una gran desgracia para el trabajador y para el Estado, porque la deuda previsional ya ronda los 6 mil millones de dólares que tiene que pagar el gobierno. Y se sigue endeudando porque para mantener a los del sector privado que se acaban sus ahorros, el Estado no tiene cotizantes. Entonces, doña Norma, Lorena, ¿está muerta esta propuesta antes de llegar a la Asamblea? No, no hay nada muerto. Es hora del debate. Así es. Nada muerto. Nosotros apreciamos que al menos hoy tengan una propuesta, porque antes simplemente a la propuesta del gobierno dijeron el robo del siglo y lo pagaron ellos esa campaña publicitaria. Ahora pues han buscado quien les firme y les acompañe, y esa propuesta debe ser discutida con el mismo respeto con que tiene que ser valorada la propuesta del gobierno. Y si hay cosas útiles en esa propuesta que vengan a aliviar este problema, sin duda serán valoradas, pero que es la propuesta y que la otra está muerta, sería el inverso, tampoco. No, porque el problema está vivo y el problema amerita que entre todos, pero con números en la mano que no hubo en el 1996 cuando se aprobó la privatización de las pensiones, hoy sí estamos en necesidad de hacer ese debate y contrastar lo que le venden en la cancioncita con los números que realmente, y quién lo pagaría, con los números que eso provoca y quién lo pagaría. Ese es el debate al que debemos arribar lo más pronto posible. Ok, se me acaba el tiempo, Lorena, pero brevemente, ¿cuándo creen ustedes que estarán discutiendo y probablemente votando una reforma al sistema de pensiones? Bueno, nosotros hemos planteado de que hoy vamos a volver a tomar el tema en el sentido de una metodología de abordaje, ¿verdad? Y esperamos cuanto antes empezar de nuevo esta discusión. Ahora, ¿cuándo se va a votar? Eso depende de la voluntad política de todos los colegas diputados y diputadas. Nosotros hubiéramos querido hacer esta reforma a inicios del año, ¿no? Del año pasado. Porque cada día que pasa esto agrava más la situación. Hágase una idea que el déficit del Salvador sin pensiones es 1.3% del PIB y con pensiones es 3.3%. O sea que dos tercios del déficit corresponden al déficit de pensiones. Lo mismo nuestro balance primario, que es el gasto en los ingresos corrientes contra el gasto corriente.
nuestro balance primario sin pensiones es positivo, es de 1.4. Pero ¿qué pasa cuando le metemos el gasto de pensiones? Se vuelve negativo en medio punto. Y así lo vamos viendo en todos los demás temas, ¿verdad? Actualmente podríamos decir que urge, esto debió ser resuelto hace más de un año, esta situación del sistema previsional. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, doña Norma. Lorena, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a República. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo esta mañana y con tus oyentes. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Vamos ahora con Mayela Mena y Rafa García, del CD de Teleprensa. Gracias, Carlos. Bien bronceado. Seguramente fue un lindo fin de semana. Gracias. Ya lo dijo usted, mi querido Rafita. Gracias por esa interesante entrevista. Por supuesto, los temas de coyuntura. Nosotros tenemos que seguir con Teleprensa en este lunes, en este inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos.